que han conseguido los secuestradores de una treintena de periodistas es que la cobertura de Siria sea cada día más imposible. Esta gente está al acecho, nos buscan a nosotros. Yo pensaba que me iban a matar o me iban a vender, porque ellos mismos me lo decían. La guerra tiene algo muy nocturno, la oscuridad, los miedos, y donde vuelven todos los fantasmas. A mí el miedo me viene por la noche y es como un martillo pilón que te golpea la cabeza, que te duele mucho y no sabes por qué, y es el miedo, ¿no? Desde este lugar podemos sentir cómo las explosiones casi están moviendo este hotel. El deseo, ¿no?, el impulso por llegar lo antes posible a un sitio te lleva a arriesgar demasiado. Uno de los milicianos cogió la granada y en lugar de tirarla, pues se la quedó y le reventó. En esto de los conflictos nunca piensas que le va a tocar a alguien que tú conoces. La Fuerza Pública de Protección de Afganistán. La mejor arma de seguridad en Afganistán era pasar desapercibida, ¿no? ¡Me cago en su puta madre! Te despiertas gritando. Con ataques de pánico, pinchazos en el pecho. Vas a vivir mierda y te la vas a comer. La esperanza de grabar a esa gente en ese momento es que el mundo reaccione. Nos parece obsceno hablar de nuestro dolor cuando hemos visto lo que hemos visto del dolor ajeno. Y el dolor es como un gas. Por muy pequeño que sea, tiende a ocupar todo el espacio disponible. Si yo pierdo un brazo es evidente, pero hostia, si estoy perdiendo el alma, llamo una mano para recuperarla. Esto es para demostrarle a mi madre que Sarajevo no es peligroso. Hello, mom. Hi, mom. Okay, thanks.